amigos y amigas, bienvenidas a mi canal Creaciones y Bisutería Silvia. Aquí les traigo estos moñitos coquet, esperando que sean de su agrado y si les gusta puedan regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita. Ojalá que cuando lo realicen puedan estar muy bien de salud ustedes y toda su hermosa familia, amigas. Les mando un abrazo muy grande hasta donde se encuentren, amigas. Y espero que me acompañen a ver los materiales. Vamos a estar necesitando vinil escarchado. Unos brochecitos de 5 centímetros. Las tijeras. El hilo y la aguja. La pistolita de silicón. Una pluma, el pegamento pegafuerte, la cinta de medir, el encendedor y este molde que es para los tres moñitos que mide de largo 19 centímetros, que vienen siendo 7.5 pulgadas y de ancho son 7 centímetros, 3 pulgadas. Y vamos a necesitar para las colitas de los tres colores, este que es de fallo popotillo y estos que son de satín de un solo lado, amarillo y rosa. Estos miden de largo las colitas que van a ser 29 centímetros, 11.5 pulgadas. Las tres colitas miden lo mismo y de ancho mide 4 centímetros, casi 4 centímetros, que viene siendo una pulgada y media. Entonces vamos a necesitar también otra tirita de la misma de fallo popotillo de 16.5 centímetros, 6.5 pulgadas. Y dos trocitos de listón también para el moñito que va a llevar en el medio, que miden de largo 18 centímetros, 7 pulgadas. Y vamos a ocupar también este trocito de fallo popotillo que de ancho mide 6 centímetros, que vienen siendo 2.5 pulgadas. Y de larga la tirita son 9 centímetros, 4 pulgadas. Vamos a empezar con el vinil amarillo. Y vamos a poner el molde así de esta manera y le vamos a pasar con la pluma por la orilla así para marcarlo ahí. Ya que lo tenemos bien marcadito con las tijeras, nos vamos por la pura orilla. Cuando ya terminamos, pues de esta manera vamos a hacer los tres colores. Amarillo, de este que tiene chispitas rosas y el moradito. Entonces vamos a empezar con este de las chispitas y le vamos a sellar las orillas con el encendedor. Entonces vamos a hacer el moñito que ve en el medio con las dos tiritas de ahorita que medimos y le vamos a hacer ahí en la orillita a ponerle el pegamento para hacer el moñito. Las dejamos secar y cuando ya están secaditas las vamos a marcar por la pura mitad así para que se nos vea bien bonito el moñito. Aquí ya terminamos de hacer el moñito. Ahora vamos a pegar el vinil de aquí del medio con silicón caliente. Le vamos a hacer así, a doblarlo hacia atrás y ya queda bien pegadito. Ahora vamos a pegarle el moño al vinil. Ya que lo tenemos bien pegadito,
Lo vamos a poner aquí y seguimos con las colitas sellándole la orilla. Y las vamos a formar, miren, así como por el medio la volteamos hacia donde brilla. Hacemos como un cruce, como un 7. Y luego cruzamos la otra parte así, como encimadito. Y se forma como un triangulito arriba y ahí le ponemos silicón. Para que se vea el satín por enfrente. Y por aquí por atrás también le ponemos un poquito más de silicón. Y ya quedan terminadas las colitas. Pero antes de pegarlas vamos a ponerle el centrito al moño. Con un trocito de vinil. Ahí le damos formita, ustedes le van a dar formita así. Si lo quieren cuadradito, redondito, ahí le van dando formita. Yo así le hice más o menos, no soy experta, pero quiero que sepan que estos moñitos se venden mucho. Miren, ahí ya le puse en el medio silicón y ya le voy a pasar por detrás también el silicón para terminarle de poner el centrito. Hay que tratar de que las colitas nos quede el satín para enfrente. Ahora vamos a pegar bien pegaditas las colitas. Y luego le vamos a pegar el broche con un trocito de listoncito ahí para cubrirlo. Y así nos va a quedar bien hermoso nuestro moño. Y este es el moñito hermoso primero que ya hicimos. Entonces seguimos con el amarillo. Tomamos el trocito y lo doblamos. Y luego en la puntita le vamos a hacer una curvita así, miren. Una curvita así. Y luego salimos con otra curvita hacia arriba. Al otro lado hacemos lo mismo. Y ahí ya nos queda así como piquitos. Y ahí los vamos a sellar. Y nos van a quedar así bien bonitos. Luego los doblamos por la mitad. Y en la misma marquita esa le vamos a pasar unas puntadas. Ahora vamos a pegar el vinil. Y ya que lo tenemos bien pegadito, ahora los pegamos este y con el otro. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el primero. Este lado de arriba no lo voy a doblar hacia atrás todavía. Ya que le ponga las colitas lo voy a doblar. Ahí ponemos el satín por afuera.
Y ponemos silicón y volvemos a poner el satín por afuera. Siempre que el satín sea al frente del moño. Ahora la vamos a pegar al moño y ya bajamos esta parte del centrito del moño para que se vea muy limpio nuestro trabajo. Y así nos queda listo nuestro segundo moñito. Ahora vamos con el color violeta. Vamos a ponerle al vinil un poco de pegamento pegafuerte y encima le vamos a poner un listón. Ya que lo tenemos bien pegadito, le vamos a recortar ahí para darle la misma forma del vinil. Ya que lo recortamos, con el encendedor le vamos a sellar el listón. Y luego lo vamos a pegar del medio con silicón caliente. Ahora vamos a hacer el moñito pequeño que va en el medio. A estas colitas solo las doblamos por la mitad porque como son de fallo popotillo no necesitan, tienen los dos lados iguales. Ahora sí le vamos a pegar la otra parte del centrito, hacia abajo así. Muchas gracias por estarme acompañando, amigas. Y así queda terminado nuestro tercer moñito, coquet, hermoso. Y ojalá que les haya gustado, amigas, el proyecto. Y si les gustó, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita. Y ya nos veríamos en el próximo video, amigas. Cuídense mucho. Y que Dios las bendiga y las proteja, amigas.